Cuando estés listo. Okay, gracias. ¿Me escuchan bien todos? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, un poco lejos, pero se escucha. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a continuar. Las generalidades de trasplante. En esta ocasión, pues ya vamos a enfocarnos un poquito más a lo que es el trasplante renal, el trasplante hepático. Con sus técnicas quirúrgicas sobre la procuración de órganos y la implantación en el receptor. No sé si alguien tenga alguna duda con lo de la clase previa o alguien quiere comentar algo. Parece que no. Bueno, entonces, pues vamos a continuar. Pues una breve introducción a lo que es el trasplante renal. Se le considera el gold standard para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica en fase terminal, aún sobre la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. ¿Sale? Un dato ahí epidemiológico, pues nos habla la bibliografía, que en México en el año 2011 se estimaba una incidencia de 615.899 casos de enfermedad renal crónica, de los cuales solamente el 112.788 eran tratados con diálisis o hemodiálisis, y la mínima cifra de 2.855 tuvieron acceso a un trasplante. Y esto, lejos de, pues, de que no se tiene la infraestructura en todos los hospitales, sino, pues también se debe a una poca cultura de la donación de órganos. Entonces, actualmente, pues, esto concluimos que el trasplante renal sigue siendo la mejor opción, con la mejor sobrevida, aún con todas las complicaciones e implicaciones a nivel inmunológico que puede tener estos pacientes, sigue siendo la mejor opción de tratamiento. Es importante, pues, saber que en este tipo de trasplantes se tiene que tomar en cuenta la compatibilidad de los HLA, los cuales, pues, se van a dividir en clase 1, clase 2 y clase 3. En cuanto al trasplante renal, se va a tomar en cuenta solamente o sobre todo los clase 1 y los clase 2. Es muy importante saber que siempre deberá existir una compatibilidad entre los grupos sanguíneos. ¿Por qué? Porque es importante esto. Alguien puede decir, ¿qué pasa si trasplantamos con una incompatibilidad en el sistema ABO? ¿Qué tipo de rechazo podemos tener? Doc, buenas noches. Si no me equivoco, es el rechazo, cuando es hoy. Es hiper, algo así como hiper rápido. Es como hiper agudo. ¿Rápido? Ajá, hiper agudo, perdón. Ah, pues sí, está bien, hiper agudo. Es la forma correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque se debe a una reacción inmunológica basada en celularidad, la cual pues resulta en una respuesta citotóxica, ¿no? al implante, la cual se va a llevar a cabo en las primeras horas del trasplante. También esto pasa cuando hay una sensibilización previa. Estos pacientes, es bien frecuente que sean pacientes que ya hayan sido transfundidos. Sabemos que un paciente con enfermedad renal crónica hace anemia crónica, no todos tienen acceso a tratamientos con eritropoyetina, y una gran parte de estos pacientes pues requiere transfusiones previas durante su tratamiento, ¿no? Entonces esto lo sensibiliza.
lo sensibiliza, y si nosotros hacemos un trasplante, que prácticamente en la actualidad es imposible, ¿no? Que pase. Pero si se lleva a cabo un trasplante de este tipo, pues va a haber un rechazo hiperagudo. Entonces, ya adentrándonos un poquito en lo que es la procuración del órgano, cuando hablamos sobre todo de donador vivo, cuando hablamos de donador cadavérico, pues ya habíamos hablado un poquito de eso, ¿no? En la clase pasada, que podemos hacer una resección amplia, en bloque, para procurar riñón, para procurar hígado, incluso también se puede procurar páncreas, y habíamos abordado algunas consideraciones. Cuando hablamos de una procuración en donador vivo, hay dos formas de hacerlo. La técnica abierta o convencional, que se hace mediante una lumbotomía, más o menos de unos 12 centímetros, es la incisión. Vamos a acceder a la fase gerota. Tenemos que examinar el riñón. ¿Por qué es importante esto? Si nosotros evaluamos el riñón de forma macroscópica y vemos que tiene quistes, que tiene alguna anormalidad, que tiene algún aspecto que de alguna forma podría comprometer su integridad para el trasplante, en ese momento se suspende el procedimiento. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez accediendo a la fase de Gerota? Vamos a hacer la disección del uretero, la sección del mismo. Vamos a hacer la disección de los vasos renales, empezando por la vena renal, posteriormente la arteria renal. Y en este momento, cuando hacemos el pinzamiento de la arteria renal, es cuando hablamos de que se inicia la isquemia caliente, ¿sale? Isquemia caliente, ¿a qué se refiere? Que es un proceso en el cual el riñón todavía no se instila con la solución preservadora. Cuando instilamos el órgano, en este caso el riñón, con la solución preservadora, hablamos de que inicia la isquemia fría, ¿sale? Y vamos a hacer la extracción de la pieza. En la actualidad, bueno, la bibliografía nos marca que el abordaje ideal para hacer la procuración del riñón es mediante cirugía laparoscópica. Tenemos un video en el cual se explica el procedimiento, pues lo vamos a iniciar, ¿sale? Salud, venos platicando a ver qué están haciendo, porfa. Perdón, Doc, no lo escuché. Ah, que se estoy explicando qué están haciendo, qué estamos claro, viendo. Sí, sí, pues para que entendamos, porfa. Bueno, en este momento lo que estamos viendo en el video es la disección de lo que llamamos la fascia de Toldt. Por eso pues nos hablan de la adecuada disección del colon para lograr exponer el psoas, el músculo psoas, y posteriormente hacer la exposición de los vasos ilíacos. Ahí vamos a acceder al espacio esplenorrenal. En este caso, bueno, algo que no les mencioné, es importante saber que siempre se prefiere el acceso para realizar una nefrectomía izquierda, ya que el acceso vascular se realiza de una manera más sencilla.
Prácticamente, bueno, el libro nos menciona la técnica en la paroscopía. Los pasos son prácticamente los mismos que en la cirugía abierta. En este caso, la ligadura del uretero se va a realizar siempre antes de la ligadura de los vasos renales. Ajá. Aquí lo que vemos, me parece que están accediendo a la fascia gerota para lograr encontrar el uretero y la vena gonadal. Ahí están haciendo la disección y sección de la vena renal. Eso es importante, en la técnica abierta comentan que siempre en la disección de los vasos renales se debe hacer pues un control vascular de todos los vasos accesorios que pudiera haber sobre los mismos y pues dejar la longitud adecuada para poder hacer la anastomosis en la cirugía de implante. Esto es importante porque cuando lo implantan, si no tienes ese control vascular, te va a sangrar de esos pequeños vasos que nunca controlaste, ¿no? Están haciendo la disección pues, de pedículo para poder acceder a la arteria. Supongo que, doctor, supongo que para esto, pues, es es forzoso hacerlo con bisturí armónico, ¿verdad? O con ligature, en su defecto. Los pequeños, o sea, la gonadal se lo puede estar hecho con ligature y y los vasos, los pequeños vasos accesorios que tiene también. Pero la vena y arteria, no creo que lo hagan, no creo que hagan control solo con ligature, yo creo que ahí sí van a hacer un embolismo. No, eso los ligan con, pues, con grapas. Ajá. ¿Con grapas de como de cístico? No creo, sí. Bueno, vamos a ver. Pues me parece que son con grapas
de un centímetro. Ya, bueno, hay sí, gafas de 5 milímetros, ¿no? Y de un centímetro. Sí, deben ser grandes. Pues son de un centímetro. Ya se quedaron todo el riñón y nada más quedan los dos vasos, ¿no? Todo el hígado. Ajá, todo el hígado renal está totalmente disecado. Sí, a veces usan un hemoloc, ¿no? Son hemolocs. Sí, hemoloc, sí, exacto. Sí, era muy arriesgado poner nada más una grapa. Y esta fue mano asistida, ¿no? Al final metieron su manita y se ve. Doctor, ¿y cómo hacen una incisión y también meten el laparoscopio, o sea, abierta y laparoscopio? ¿O cómo? Sí, sí, Ricardo. En este caso, pues lo que ocupas es hacer pues la preservación pues con la mayor integridad del órgano posible. Entonces, se llama mano asistida porque, como lo dice, lo menciona en el video, realiza una incisión, en este caso mencionan que se hace paraumbilical, para poder hacer la extracción de la pieza. Solamente se hace la incisión para poder hacer la extracción de la pieza. Y pues por eso se llama mano asistida. Al final vas a meter la mano y sacar la pieza. Y eso independientemente de que estén los trocares y el puerto óptico adentro del paciente. Sí, existe un puerto especial para meter la mano, un handport, y por ahí introduces la mano y no se te pierde el neumo. Doc, y aquí sí una pregunta, si es necesario siempre utilizar ese puerto. No, bueno, no hay, digamos, no hay otra forma de. Pues hay, de obviamente siempre hay otras alternativas. Claro. He visto que hace, no para nefrectomía, pero por ejemplo para cirugía de colon, que también hay mano asistida, he visto que usan, han diseñado como un guante de látex. Ajá. Que fijan también a un de estos separadores de, ¿cómo se llama? De Alexis, ¿no? Y ya por ahí meten la mano, pero sí está medio hechizo. O sea, pues sí, lo ideal es tener todo bien tu handboard y todo eso, ¿no? Para evitar complicaciones, sobre todo en una cirugía de una nefrectomía laparoscópica, en donde estás interviniendo a un donador, ¿no? Pues quieres evitar al máximo complicaciones y tratar bien tu riñoncito, ¿no? Ok, gracias. Tiene que ser mucho, muy delicado con el riñón.
Y muy diferente a las nefrectomías que luego hacemos nosotros por trauma, ¿no? Y claro. Aquí sí, es una disección súper, súper bonita, cuidadosa, y hay que disecar bien, bien los vasos, ¿no? Gracias. ¿Qué particularidad tiene? ¿Por qué casi siempre cogen ese riñón y no el derecho? ¿Qué particularidad tienen los vasos? Son más, tienen una mayor longitud. Ajá, así es. Dan un poquito más, mayor facilidad, pues, para hacer la disección completa y hacer la posterior anastomosis. Así es, muy bien. Tenemos otro video, pues, que nos explica la técnica quirúrgica del implante renal. No sé si tengan alguna duda ahorita con la técnica de procuración en donador vivo. ¿O alguien quiera comentar algo o hacer alguna aportación? Hola, amigo. ¿Me escuchas? Sí. Ah, bueno, hace rato mencionaste de que cuando tenemos un donante vivo, hacemos pues un análisis macroscópico de la pieza o del riñón que vamos a trasplantar. Pero bueno, también actualmente pues se utiliza algo que es la biopsia cero. La biopsia cero es que en el transquirúrgico tomas un pedazo de o una muestra que tiene que tener 10 glomérulos para que el patólogo la analice y vea que no tenga alguna otra patología como complejos, como los inmunocomplejos IgA. Entonces, esa es otra medida que se utiliza actualmente para evitar rechazos, vaya, tanto como lo mencionaste tú, en lo macroscópico, pero también se manda en el evento quirúrgico a otra pieza, una biopsia, para ver o analizar si el riñón microscópicamente también va a ser viable para el don, el quien va a recibir ese riñón. Ok, Jaime, muchas gracias por la aportación. Eso es bastante interesante. Yo había leído que se hace una biopsia transquirúrgica en el trasplante de hígado. La verdad, pues ni lo mencionan. Biopsia cero. Supongo que se hace con alguna aguja TrueCut o algo así. Sí. Bueno, así como, ajá, la verdad, no sé si es por TrueCut o cómo sea la extracción, pero sí, ajá, es que se toma, sí, de al cual en los artículos viene como biopsia cero y viene bien especificado que tiene que tener esa biopsia como criterio requisito de que sea viable, que tenga 10 glomérulos para que el patólogo la pueda evaluar y que vea que no tenga inmunocomplejos en toda la cápsula de Bowman y las cosas que ellos ven. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguna otra aportación? Sí, perdón, no escuché. No, creo que no, creo que... Bueno, así que sí. Ok, pues vamos a continuar acerca de la cirugía de implante, ¿vale? En este caso es importante porque lo van a hacer el implante derecho. En teoría, bueno, lo que nos menciona el libro es que para obtener una posición más anatómica en el implante renal, siempre se debe tratar de respetar
hacer el implante en el lado contralateral al riñón donde se hizo la cirugía de procuración. En este caso, si sabemos que casi siempre o siempre se procura el riñón izquierdo, entonces prácticamente siempre se va a hacer la cirugía de implante del lado derecho. ¿Sí me di a entender? Bueno, creo que sí. No, yo no he entendido. ¿Puede repetir eso, porfa? Ajá. Ok. Entonces, quedamos, Sebas, que ¿dónde, de qué lado se hace la cirugía de procuración renal de donador vivo? ¿Qué riñones? Perdón, es que no escuché esa parte. Se hace del lado izquierdo porque es más largo, ¿verdad? Los vasos tienen una mayor longitud y permiten una mejor adecuación a la anastomosis. Entonces, se supone, o bueno, anatómicamente, es más adecuado hacer el implante en el lado contralateral del que se hizo la cirugía de procuración. Si sabemos que la cirugía de procuración se hace del lado izquierdo o se prefiere del lado izquierdo, entonces la cirugía de implante, ¿de qué lado será, Sebas? Del lado derecho, entonces. Del lado derecho, ajá. Entonces, en este caso, es por eso que lo están haciendo en un, del lado derecho, ¿vale? Sí, gracias, ya quedó claro. Ahí. ¿Me escuchas? Ajá. Ah, bueno, también, justo aprovechando el video, la forma en la que se incide para colocar el tal cual el riñón es una incisión que se llama Gibson. Esta incisión va 2.5 centímetros o dos traveses de dedo la cresta del ángulo anterosuperior de la cresta ilíaca, en este caso derecho, como mencionaste con Sebas, y transcurre como en palo de golf hacia lo que es nos va a quedar la región inguinal a 2.5 centímetros por debajo. Y está y se extiende hasta lateral, hasta el músculo anterior del abdomen, perdón, al borde externo de este. Esa es nuestra incisión para poder, vamos a encontrar la prolapsis del externo y todo esto, porque pues es una implantación pues baja del riñón de quien va a recibir, y esa es la incisión tal cual nos va a permitir ver lo que es la vía ureteral, pues también disecar de forma adecuada el cordón espermático y pues entrar a esta zona. Ok, Jaime, muchas gracias. Bueno, ahorita un poquito más adelante vamos a ver que la anastomosis se hace hacia los vasos ilíacos. Entonces es por eso que este abordaje es el más adecuado. Como lo mencionaba Jaime, es una incisión oblicua, pues que prácticamente abarca desde la línea media hacia la pared anterolateral del abdomen. Y pues se va a tener que acceder con el oblicuo externo, el oblicuo interno. No sé si alguien quiere hacer alguna otra aportación. Sí, esta incisión, como bien dijo Jaime, se llama Gibson. Y aquí es importante, como dijiste, hacer notar que la anastomosis se van a hacer en los vasos ilíacos. Los vasos ilíacos están en el retroperitoneo y esta incisión es óptima para hacer un abordaje retroperitoneal. En teoría no entramos a la cavidad abdominal, nos vamos todo el retroperitoneo, hasta llegar a los vasos ilíacos. Entonces, por eso se usa esta incisión, ¿no? Es tratar de evitar entrar a la cavidad abdominal e irse al retro. Y esta también se puede usar también cuando quieren drenar un absceso del psoas. Uh-huh. También se puede aplicar esta misma incisión y este mismo abordaje
para llegar al retroperitoneo y drenar el absceso sin comunicarlo a cavidad, y pues se ve muy bonito, ¿no? Ahí, pues obviamente los transplantólogos que están más familiarizados con ese tipo de abordajes, pues la realizan con mucha expertise, ¿no? Con mucha expertise, y se ve muy bonito. Y pues, todos los beneficios para el paciente, ¿no? En caso de un absceso. Y igual aquí, ¿no? Pues evitas entrar a la cavidad abdominal y caes justo en los vasos ilíacos. Claro, muchas gracias, Doc. Evitamos en el caso de los abscesos de psoas, que pues es frecuente que los tengamos ahí en el servicio, pues evitamos contaminar la cavidad, ¿no? Y evitamos también el riesgo que hay de darle a la tripa. Otra situación que pues nos menciona el libro, realmente no sé qué tan estandarizado sea, es el hecho de, pues siempre el paciente va a estar con monitoreo hemodinámico, siempre va a tener un acceso central, y algo que es interesante saber, la profilaxis que se hace en estos pacientes o una parte de la profilaxis antimicrobiana es colocar una sonda de 3 vías e instilar solución salina con antibiótico. Se generalmente utilizan amikacina, o se puede utilizar bacitracina o polimixina. Esto lo menciona el libro, más o menos son 250 cc lo que instilan en la vejiga. Eso pues es importante mencionarlo como parte de la preparación del paciente. Vamos a continuar. Mientras tanto, se prepara el riñón, ¿no? Aquí tenemos ya nuestro riñón que quitamos y lo estamos preparando, ¿no? Para instilar solución de preservación y demás, ¿no? Sí, claro, esto es importante. Lo trabaja en esto. Se llama cirugía de banco. Lo mencionamos también en la parte de hígado. La cirugía de banco, pues, es eso, ¿no? Es ya una vez extraída la pieza, y cuando les mencionaba que inicia la isquemia fría, es cuando se logra instilar a través de la vena y de la arteria renal, se canula para instilar solución preservadora. Es una solución, bueno, hay varios tipos de solución preservadora, la que nos menciona la bibliografía es la tipo Wisconsin, que tiene ciertas características de osmolaridad y concentración de electrolitos que le dan la propiedad de preservar los órganos pues hasta por 24 horas, ¿no? De manera adecuada. Y aparte es muy importante siempre tenerlos en un contenedor con hielo picado para mantener una adecuada temperatura. Deben estar máximo a 4 grados, idealmente menos. Entonces, pues si se dan cuenta aquí, están en la de la cirugía de banco, tienen su riñón en un recipiente con hielo, ¿no? También esta parte del procedimiento de cirugía de banco, se disecan bien, bien, bien los vasos, ¿no? Tanto la arteria como la vena. ¿No le parece que sigue? Para preparar anastomosis, ¿no? Solo para hacer la instilación de la solución Wisconsin, sino también para preparar los vasos.
aquí de vuelta al receptor, ¿no? Aquí, bueno, ahí en el Juárez, esas tijeras, bueno, no estoy seguro que sean las mismas, son las tijeras de POT, ¿vale? Son tijeras para acceso vascular. Cuando nos les toque ver en vascular, que hagan una exploración vascular o algún otro tipo de situación ahí en los grandes vasos, se utiliza mucho el separador de venas, se utiliza la tijera de POT, que es una tijera angulada, bastante fina, muy puntiaguda, que nos sirve para hacer incisiones finas en los vasos. Entonces, esta pinza que aplicaron aquí hace control tanto distal como proximal, ¿no? Uh-huh. Por eso pueden hacer una incisión y resecar como en forma oval, ¿no? Ay, perdón. Oh, no. Perdón. Es una Satinsky, ¿no? Sí. Entonces, esa es la función de una Satinsky, hace control tanto proximal como distal del vaso. Y puedes trabajar en todo lo que queda en medio, ¿no? En el vaso, con mucha más confianza. Aquí es lo que menciona el doctor Carrión. Tenemos el control distal. El proximal, perdón, y el distal. Y pues aquí se puede trabajar de forma adecuada sin manchar nada, ¿no? Sin tener ahí interrupciones. Esas son las tijeras de POT que les menciono. Ahí, por ejemplo, bueno, es interesante, pues van a ver que hay diferentes tipos de formas de hacer la anastomosis. Hay un doctor que es trasplantólogo que está ahí con nosotros en el Hospital Naucalpan. Él nos mencionaba el otro día que él utiliza puntos simples para hacer la anastomosis. Por ejemplo, el doctor Jiménez de Cardiotórax, él utiliza un surjete simple, ¿ok? Entonces, son diferentes formas de hacer las anastomosis vasculares. Y con prolene, ¿no? Okay. Sí, con prolene vascular. Así es, doble armada, ¿no? Casi siempre. Yo casi siempre he visto, las veces que lo he visto con surjete. Sí, yo también. Solamente es ese doctor el que me ha comentado que él hace las anastomosis con puntos simples separados. También el doctor Ricardes, de la noche, alguna vez me tocó entrar con él a una exploración vascular. Me parece que entró Pepe también. Y no sé si anda por ahí Pepe, ¿no? En servicio. El doctor Ricardo también utiliza puntos separados para hacer las anastomosis vasculares. Pepe ni internet tiene. Pepe ni internet tiene. Ahora, ¿qué se hace primero? ¿La anastomosis de la vena
o la de la arteria. ¿Por qué? La anastomosis de la vena. Ay, ¿por qué? Pues en este contexto no sabría yo específicamente por qué se hace primero. Supongo que para cuando se haga la anastomosis de la arteria no haya una presión tan alta al momento de hacer la liberación de la misma, ¿no? O sea, que ya haya un adecuado retorno por de la víscera, pues. Sí, claro. Como diseñar una ciudad, ¿no? Primero pues, diseña las salidas para que, antes de poner las entradas, ¿no? Si no, no pueden salir. Y para evitar congestión. Exactamente. Aquí están abriendo el vaso con bisturí de plastía. He visto también, no le pauses, déjalo así, que usan como unos perforadores de hojas, de estos, no de los grandes, sino como estos, son como en forma de pinza, como para abrir. Ándale. Como ese, ¿no? Ajá. Eso es importante. Bueno, en algunas bibliografías menciona que idealmente hay que tener una angiotomografía del paciente donde se va a realizar el implante precisamente para esto, ¿no? Para saber si va a ser adecuado realizar el implante, bueno, la anastomosis en la ilíaca externa o se tiene que ir un poquito más arriba. Acuérdense que la angiotomografía pues es uno de los mejores estudios para ver la permeabilidad, ¿no? De los grandes vasos. También se puede utilizar una angiografía, pero pues eso es invasivo, requiere un cateterismo. ¿Sale?
Ahí está, en anastomosis están buscando ahí la fuga o algo así. Sí, ¿perdón? Y fue la anastomosis, quitaron la pinza y están viendo si hay alguna fuga, ¿no? Sí, cuando se presenta eso, bueno, eso yo lo vi con el doctor Jiménez de Creditores, cuando se pasa eso, ahí, se, por ejemplo, él que utiliza un surjete, ahí sí lo trata de reparar con un punto simple, nada más. Ajá. Así es, sí. Hay algo que mencionaron ahorita, no sé si se acuerdan que la clase pasada vimos o mencionamos a Alexis Carrel. ¿Alguien se acuerda quién era él? No, ni idea. Es uno de los que se considera el padre de la cirugía vascular, que hizo varios intentos de trasplante en animales y varios experimentos de implantes de venas y arterias en paciente vivo. Mencionaron que en donador cadavérico se puede utilizar el parche de Carrel. Aquí, bueno, la verdad es que no traigo una imagen. Es algo que se llama anastomosis con técnica de triangulación. Pues realmente sí sería bueno tener la imagen, perdón. Nada más es para que sepan, es una técnica diferente en la cual se hace una especie de anastomosis término-terminal y se hace el corte de una manera distinta en los vasos sanguíneos para hacerlos empatar. Ajá, con una sutura igual se utiliza un surjete. Esto porque, hasta donde yo entiendo, no lo describe el libro, es porque en el donador cadavérico el calibre de los vasos pues es mucho menor al de los al de un paciente de donador vivo. Entonces se puede utilizar esta técnica de parche de Carrel. Y pues es importante saber quién fue él, ¿no? Y por qué lo mencionamos la vez pasada. Yo tenía, Sadit, fíjate que yo he visto cuando hacen esa técnica, fíjate que se diseñó efectivamente para el trasplante renal, sin embargo te sirve para cualquier tipo de anastomosis vascular, término terminal que tengas que hacer. Entonces muchas veces el calibre no es el... Pues sí, o sea, no puedes hacer una anastomosis bien. Y esa triangulación, se le denomina triangulación de Carrel, y son unas pequeñas incisiones que se realizan en forma de triángulo, y con esas incisiones amplias la boca, amplias la boca, y te permite hacer una mejor sutura. Algo importante de la sutura vascular es que, a diferencia, por ejemplo, de la sutura en intestino, donde tenemos que invaginar las capas, aquí las capas se tienen que invaginar hacia el exterior. Si se invaginan hacia adentro, pueden formar coágulos. Sí, claro, trombos, disminuir el riesgo de formación de trombos. El objetivo de esa triangulación de Carrel es facilitar la diversión. Evertir las capas. Sí. Gracias, Ley. Muchas gracias por tu aporte. Y también es importante, ¿no? Siempre que estás haciendo anastomosis vascular, hay que estar impregnando al paciente con heparina, ¿no? Se está bañe y bañe, pues, bien intravenosa el paciente con heparina, porque, pues, acuérdense que en las complicaciones lo que vimos principalmente son complicaciones vasculares asociadas a trombosis, ¿va? Ay, güey. Ahí, ¿qué van a hacer? Ahí van a hacer la anastomosis uretero-vesical. Pues van a ver que aquí lo hacen de un modo. Yo he visto que
cuando se hace un reimplante uretero-vesical, se puede hacer también lo que es un ascenso vesical. Se libera la vejiga, ahora sí que del espacio prevesical, y se puede ascender un poco para evitar que la anastomosis quede a tensión. Esto yo lo vi en un paciente que le habían hecho una ligadura de uretero en un servicio de ginecología, y pues la opción fue esa, ¿no? Hacer el ascenso vesical y hacer la anastomosis canulando desde arriba con un catéter doble J, y de ahí del doble J pues ya hacían la anastomosis a la vejiga. Bien chistoso, ahorita van a ver cómo lo hacen aquí. En esa ocasión yo que lo vi, lo hacían solamente con cuatro puntos, una especie de cuatro puntos cardinales, tomando la mucosa prácticamente, eso es lo que toman de la vejiga, y con eso y la canulación mediante el doble J es suficiente. Aquí también van a ver que utilizan un doble J, generalmente se deja unas 3 semanas, después lo retiran, se utiliza para ferulizar la anastomosis, y pues en teoría ya no debe haber mayor problema, ¿no? ¿Sadit? Ajá. Bueno, sí, como mencionas, la implantación de los ureteros hacia la vejiga, la técnica se llama Gregory Leak o Gregory Leach. Y esta técnica, pues como dices, o sea, primero, bueno, se instila por una sonda Foley, solución, para llenar la vejiga, para tenerla bien delimitada, y ahí haces un corte que abarque hasta lo que es la mucosa. Ahí vas a respetar, o sea, entras por detrusor y todo, mucosa, y ahí das unos puntos para vertir esta mucosa. De ahí, con estos puntos se coloca lo que es el uretero y se va fijando en cuatro puntos cardinales, y luego con la capa que tú abriste, cubres, sí, recubres tal cual pues la anastomosis que hiciste. Ahí menciona unas bibliografías que puede ser con surjete o con puntos separados igual. Uh-huh. En puntos cardinales que estén contrarios a los primeros puntos cardinales que pusiste en la versión de la mucosa. No sé si me di a entender. Sí, entendí. En este caso, cuando yo lo vi, no hicieron eversión de la mucosa. Y solamente dan los cuatro puntos cardinales, uretero, mucosa prácticamente, y en teoría con eso basta, ¿no? Pero sí, pues así como nos mencionas, la técnica correcta, pues es esa, ¿no? Ahorita, pues si quieren, vemos cómo proceden aquí. Sadid, ¿qué sutura utilizan para la anastomosis urinaria? Utilizan crómico, doctora. Bueno, al menos cuando yo lo vi, se utilizó crómico. Se tiene que hacer una sutura reabsorbible. Sí, otro es idealmente utilizar monocril. Monocril 6-0. ¿Perdón, doctora? Monocril 6-0. Lo ideal, ¿no? ¿Monocril 6-0? Ajá, monocril. Bueno, obviamente sabemos que pues en los hospitales muchas veces no hay monocril, ¿no? Pero 6-0 es muy, muy... 3-0, perdóname. Ah, sí. Sí, claro, también. ¿Verdad? Sí, es válido.
¿Alguna duda con el video o algún comentario? A ver, algún compañero, R2, ¿por qué se puede utilizar crómico? ¿Por qué se puede utilizar bicril? ¿Por qué se puede utilizar monocril, como nos comentaba la doctora Steph, en la anastomosis uretero-vesical? ¿Qué característica tienen en común esas suturas? A ver, David. Doctor. Sí. Tal vez porque no producen inflamación en el tejido. No tanto por eso, o sea, no, esa no es la característica principal. El crómico es pues, una de las suturas que más inflamación produce, ¿no? Y sin embargo se puede utilizar. Sí, claro, idealmente, por eso lo que nos comenta la doctora Steph, pues el monocril sería pues algo ideal, ¿no? Es de las suturas que menos proceso inflamatorio produce y por ende, pues menor riesgo de estenosis o de fibrosis de la anastomosis, pero ¿qué característica tienen en común esas suturas? Doctor, ¿el que son monofilamentosas? No. ¿Sí? El crómico ni el bicril no son monofilamentos, solo el monocril. No va por ahí. A ver, R2, ¿cómo se clasifican las son suturas? Reabsorbibles. ¿Cómo se clasifican las suturas? A ver qué R2 está ahorita. Por ahí dijeron, ¿no? Es porque son reabsorbibles. Exactamente. Y a ver lo que comentó Bruno. Se van a clasificar en absorbible, no absorbible, monofilamento o multifilamento. Y también tenemos de acuerdo a su origen, ya sea de origen vegetal, puede ser animal. ¿No? Y sintéticos, ¿no? Natural o sintética, ¿no? Sí, exactamente. Claro. En este caso el monocril, pues sí es monofilamento y bicril es multifilamento, ¿no? De absorción rápida el bicril, de absorción lenta el monocril y pues el crómico es es natural, ¿no? Exacto. Bueno, es ahí lo que mencionaba Perla, ¿no? Son reabsorbible. Esa es la característica principal para esta anastomosis. ¿Va? Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna otra duda que tengan del video? Bueno, vamos a continuar. La próxima clase. Ah, bueno. Sí, no, ya se la trae. Entonces, ¿quién sigue en la próxima clase? Ok, pues ya en la siguiente clase continuaremos con hígado, ¿vale? Sí. Con todo el hígado y esperemos que sí, nos pueda acompañar el doctor. Sí, sería muy bueno, ¿no? Para que nos complemente muchas cosas que pues no estamos familiarizados nosotros con eso. Échale una repasada pues a lo que vimos, pues los R1, ¿no? Sobre todo lo de las suturas, las anastomosis, para que pues a todos nos sirva la plática y todos podamos quedarnos con algo, ¿no? Independientemente del nivel en el que estemos. Pues bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. Muy bien. Que tengan buenas noches a todos. Gracias. Gracias. No olviden mandar sus calificaciones de rotación. Así es cierto.